Hola, yo soy Vania. Y yo soy Daniela. Y juntas somos las Saenz. Pues el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a probar dulces colombianos. Mi mujer se fue a Colombia. Nos mandaron estas playeritas preciosas. Gracias, Angie y Paola. Y entonces decidimos ponérnosla para probar los dulces. Y también varios de los dulces nos los patrocinó Paola y Angie. Entonces, ajá, gracias, no todos, yo compré más. Entonces, primero algo como que... Esto. No. No me encantan. Sí. Y bueno, son aciditas. Vamos a empezar con algo ácido que se llama Grizzly Splash. Grizzly Splash Acid. Son gomitas ácidas. Tengo miedo porque yo el sabor ácido no es algo que me encante, la verdad. Les voy a contarte algo divertidísimo. Es que Daniela, cada vez que prueba algo, por más rico que sea, hace cara de... Pues espérate, pinche vieja. ¿Hago cara de qué? Está buena. ¿Hago cara de qué? Siempre haces cara como de... testeo. ¿Están buenas? Pues son gomitas. Están buenísimas. Están súper ácidas. Tenemos agüita para cambiar el sabor. Exactamente. Otra cosa ácida. Bueno, no sé, son... Dice Manimoto limón. Suponemos que son... Yo pregunté si eran... Sí. Supongo que serán cacahuates de limoncito. Cacahuates de limón, está buenísimo. La verdad es que el limón no es nada intenso. En México hay unos cacahuates de limón súper intenso. Está rico, pero pensé que iban a ser muchísimo más ácidos. No. X. Luego tenemos estas que me causan conflicto. Se llaman super crocantes. Papas fritas con cáscara sabor gallina. Ok. También compro cosas fáciles. También compro. O sea, he visto que la gente se trauma probando los dulces mexicanos más porque la mayoría son con chile. Espérame, espérame. Huele como a pollo. Sí. Seguro son de las que te dan en los pollos fritos o así. A mí sí me gustaron. Sí saben mucho a gallina. O sea, hay un platillo peruano súper rico que se llama ají de gallina. Y me recuerda ese sabor. O sea, sí sabe a gallina. Sí, no me gustaron. Pero ají de gallina sí. Pero es raro porque es el sabor de un platillo de comida. En una papa. En una papa frita. Dame. No me encantaron. Me dejas pollo horrible, así es como, ¿qué comes? ¡Pollo! No. Sí, o sea, es como voy a comprar unas papas de pollo. Sí, el sabor es muy intenso. Ok. Entonces... hay una barra aquí que lleva una hora intrigándome. Barra de chocoramo, con frutos rojos, con mermelada de frutos rojos. Según nosotras es tipo gansito en México. Vamos a ver qué tal. Sí, no está rica la papa sabor de gallina. No. Pero allá todo, es que se la compré yo. Todo es como papa sabor pollo, papa sabor gallina. A ver, enséñalo. Y saca. Espera, es que está roto el avión. Es así. Y en medio tiene mermelada. ¿Te lo vas a tragar? No, ten. ¿Qué haces? A mí sí me gusta, porque yo soy dulcera, pero no me encanta lo extra dulce. ¿No, ¿no te gustó? El pastelito sabe raro. A mí, Daniela es súper mamona, por eso es divertido hacer estos retos con ella. A mí sí me gustó. No pasa, la prueba de fuego soy yo. Los salados pasan más, pero las papas, bye. Ok,
Vamos a seguir con esos. Esto a ver, se yo llama... los enseño. Pasabocas, original sabor... ¿Eh? De boca en boca, no pasa. ¡Órale! Se llama pasabocas, el mejor sabor casero, receta original colombiana. A ver. Me recuerda a los churritos de México que dan en la fiesta. ¿A qué huele? No sé. No, no... me mama este sabor. A mí me gusta este sabor. Está buenazo. Esto... ¿A qué sabe? Espérate. No ve. En México como... tienen un sabor a algo de México. Ya sé qué. Creo que es lo mismo. A muégano. Pero sin dulce. ¿Saben a muégano? Claro. En México hay un dulce típico mexicano que se llama muégano y nos fascina a nosotros, que es esto mismo pero pegado con caramelo. Muégano, a ver. ¿Cómo me da miedo? A mí también. Pony Malta Mini, no sé qué es. Bebida de Malta. Les voy a decir la verdad. La neta es que es cuidado porque viene del avión, entonces igual se explota. La verdad es que esto me dio miedo y por eso compré la versión mini mini. Pero quiero leerlo primero, porque le tengo terror. Huele jarabe. Primero a Dani, porque si yo hago cara, ella no toma. Y si ella hace cara, yo sí tomo. Ay, no, pero dale un buen trago. Sabe jarabe. No está tan mal. La verdad es que le van a vomitar. No lo compraría. Pero no sabe mal. Pero nunca lo compraría. Tal vez en algún momento lo compraría, pero... sí, es como jarabe. Pero no está mal, pensaba que iba... O sea, le tenía tanto miedo... ¿Sabe un poco a chicha morada? No, para nada. ¿No? Bueno. No, para nada. Le tenía tanto miedo que la verdad es que no, me... No está mal. Intermedio. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con algo... esto. Esto se llama Todo Rico Criollo. Tiene papa criolla, que es deliciosa, yuca, que es deliciosa, tajamiel, que no tengo ni idea de qué sea, y chicharrón, que es muy rico. Okay. Entonces, pues bueno, no sé si sea todo mezclado. Oh, ¡ah, sí! Es como un mix, no sé si vean. A ver. Es como un mix, a ver. Y vienen de diferentes colores todo. A ver, esto es poco chicharrón. Pero prueba todo en su conjunto. Está buenísimo. Creo que tajamiel es plátano, mira. Está buenazo. Muy rico. Sí lo compraría. 10. De 10. Ok. Sigue ahora sí ya los... papas caramelo. No. ¿Ya? Se llaman Yuppies caramelo. Ay, no sé. Estoy súper consternada con que hay unas papas sabor caramelo. Tengo que probarlas ya. Son tipo chetos de México. Huelen súper fuertes. Muy. A ver. No mames, saben buenísimas. Es la mezcla de como queso con caramelo. ¿Han ido al cine y han pedido la mitad de las palomitas de un sabor y la otra mitad de caramelo? A eso saben y yo lo hago siempre que voy al cine. Entonces estas son mías. No mames, me encantaron. Buenas. A ver, nos quedan unos pocos dulces. Ya. Nos queda... A ver, vamos a probar este primero para quitarnos el sabor. Se llama Lulo. Es Lulo. El Lulo es una fruta que solo existe en Colombia. No, según mi hermano aquí la venden también. Bueno, no sé. Yo en Colombia probé un cóctel de vodka con Lulo, el cual está delicioso. A ver. Mm.
No sabe mal, pero... Es una fruta acidita. Sabe a lulo. A ver, ¿a qué sabe la manzana? La manzana. ¿Y la pera? Sí está rico, la verdad. Sí está rico. Está acidito. Está muy bueno. Bueno, vamos a seguir con... Nos quedan dos, tres más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, seis. Este no. Ah. A ver. Vamos a seguir con esto. Se llaman achiras huilenses celio y son cheese biscuits. O sea, palitos de queso. Pero 100% colombianos. Entonces... Seguro esto me va a gustar, que me guste el queso. Sí, de queso nos gusta todo. De queso nos gusta casi todo. Bueno. Qué ricura, sí, aquí dice, qué ricura. Daniela no viajó conmigo a Colombia. Pero en todas las esquinas te venden como empanadas y pan de yuca y almojabanas y como muchos pastelitos y cosas colombianas. Y muchas de ellas vienen con queso o te dan en su defecto un trozo de queso. Es un queso raro porque es como entre un manchego y un algo y es el sabor de ese queso. Te hubiera encantado. Yo de hecho cuando lo comí dije, puta, a Daniela le encantaría esto. O sea, que bueno. Sepa eso es buenísimo. Pero bueno, ajo. Si van a Colombia, tienen que comprarlo. ¿Qué más? Vamos a seguir con chicharrones de cerdo. Bueno. Parecen los chicharrones de México. En México hay chicharrones, pero son sin sal. No sé, estaban raros y como yo probé unos chicharrones en Colombia, estaban muy buenos. Estaban muy buenos. Pensé que tal vez esto se había parecido. Está buenísimo. Tienen como carnita y todo. Están buenos. No te dejaras el hulo, oye. Pero es un sabor como muy intenso. Uy, está muy asco, no me gusta. No. ¿No? No. Ok, vamos por un chocolate. El último se llama Cocoset. Es como una galletita, la verdad. Ay, sí, es una galletita. Ay, guacala. No, no me gustó el chicharrón. Al principio sí, pero luego te queda un sabor como súper intenso a cerdo. Tipo, aquí hay unas así muy parecidas. Que se llaman un poco más o menos. No mames, están buenísimas. ¡Qué rico! Es una galleta de coco. Está buenísima. Rellena con crema de coco. Uf. Sí está exquisita. Exquisita. Sí está buenísima. Muy bien. Colombia muy bien. Lo han hecho bien. Vamos a seguir. Ya. No, nos quedan dos más y ya. Pero uno ya lo probamos, entonces vamos a hacer. Sí, el que ya probamos es el super coco. Es un dulce como turrón. No lo quiero hacer aquí porque se tarda mucho, porque es como muy duro. A Dani no le gustó. No me gustó nada. A mí me encantó. Está riquísimo. Es como una cocada, pero dura, como con caramelo. Y los otros son Coffee Delight. Chiclosos. Aquí también hay de estos, justo Coffee, la marca. Sí la venden acá. Son buenísimos, me encantan. Entonces nos queda el refresco de cola. Eso dice. Eso dice, pero de cola no le veo nada. Bebida gaseosa. La colombiana, ¿ya la enseñaste? Voy, sabor, cola. Colombiana. La nuestra. Entonces, y enséñanos otros para... Y lo otro son maicitos naturales, que no. Todo el mundo nos ha dicho que son una delicia, entonces por eso estratégicamente los guardamos para el final. No mames. No vayas a decir que sabe. ¿Huele? A ver. No. A ver, a ver. ¿Qué huele? Inca Kola. Uh-huh. Uf.
la bebida del Perú. No digas a qué sabe. ¡Bania! Sabe mucho a cola. No es igualita, pero sí sabe mucho. Tiene un sabor parecido. Oye, espérate, güey. Ok. A Daniela le valió madres. ¿Maicitos? Sigo con el sabor del chicharrón, me dio muchísimo asco. Ok, esto sabe delicioso. Ahora que vaya mi mujer le voy a pedir dotación de lo que me gustó. Los maicitos. Está delicioso. Los son maicitos, como fritos, pero más ricos. Sí, los maicitos es tortilla mexicana. Pero son más ricos. O sea, en México ese sabor lo encuentras. Los Doritos Rainbow a eso sabían. No. Saben a limón. No, amor. Los maicitos son como fritos de sal para los que estén en México, pero son más delgaditos y menos salados. Uh-huh. Y sin limón. Entonces me gustan más los maicitos. Listo. Pues eso fue todo. Ahorita les voy a hacer una toma de todos los dulces. Muchísimas gracias a las que nos mandaron unos cuantos dulces. No, espérate, ¿cuál fue tu peor y tu mejor sabor? El mejor, claramente, por mi cara, en los de queso. O sea, número uno, los de queso. Número uno. Número dos, los de caramelo. Y número tres, cocos. No, número dos, coco, y número tres, los de caramelo. Y de bebida, número uno, número dos. ¿Y número 3? Bueno, claramente somos esposas. Mi número 1 fue esto. Mi número 2 fue esto. Y mi número 3 fue esto. Y de bebidas, igual. ¡Perdón! ¡Tania! Y de bebidas, mi primera fue esto. Segunda, mi segunda colombiana y la tercera Malta. Sí. Y lo que no volvería a comprar nunca es esto. Vámonos. No. Yo lo que nunca compraría. Ah, claramente esto de gallina. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, probando dulces colombianos. Esperamos que se la hayan pasado bien. Muchas gracias a toda la gente que me recibió tan lindo en Colombia. Estoy muy contenta y muy agradecida. Gracias a las chicas que nos dieron muchos de los dulces y que nos regalaron nuestras hermosísimas playeras. De verdad, muchas gracias con el alma, mi amor. Pues gracias por vernos, gracias por querernos. Esperamos que les guste, esperamos que se hayan divertido, más o menos. Pero si van a Colombia o son de Colombia, ya saben que nos gusta. Y si van, ya saben que pueden probar. No olviden suscribirse, por favor, darle like si les gustó, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días. Los queremos mucho. Gracias. Bye. Un beso. Estos son los dulces. Esa es la mía amarilla. Este es el mío gordo. Y adiós.